your secrets. If you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? Muy buenas, gente, a todos. Soy Jacobo y vengo con Smite un ratillo. Y vamos a darle. Voy a comentaros que vamos a dejar los martes para jugar Smite. Entonces, cualquier martes, si queréis jugar conmigo, podremos echarnos unos vicios si queréis. Bueno, tuve un viewer, un usuario de YouTube, al fin y al cabo, que me dijo que hacía mal comparando. Comparando, no decirlo de otra manera, ¿no? Porque yo pienso, a ver, yo comparé, en cierta manera. Que más dije, me he equivocado, perdón. El Smite, ¿no? Con el WoW, ¿no? A mí Smite, el modo de arena me recuerda bastante a las arenas del WoW. Al menos personalmente, ¿vale? No sé al resto de la gente ni al resto de usuarios, al fin y al cabo, en el juego. Personalmente, ya os digo. Entonces, en su momento, es una comparación al fin y al cabo como otra cualquiera. Vale, me ha matado. Bueno, es una comparación, ya como le dije, como cualquier otro juego. Y de hecho, a mí, por ejemplo, el modo arena, pues me recuerda bastante al modo arena de WoW, las arenas, ¿no? De WoW. Entonces, bueno, el chaval me dijo básicamente que me debería informar un poquito más, la que yo respondí y ya lo documenté en el vídeo. Primero, yo llevo sin jugar Smite como un año, más de un año, ¿vale? Entonces, no me puedes coger y me puedes decir que porque haya dicho o que haya dejado de decir, cuando evidentemente lo he dejado claro, llevo sin jugar Smite un huevo de tiempo. No creo que me puedas decir, no, es que debes informarte mejor. Es un juego free to play, es un juego que, como ya he comentado en su momento, iba a hacer de cero. Entonces, entonces, decir, no, es que lo has hecho mal, no, perdona, lo he hecho mal, sí y no, ahora mismo, ¿no? ¿Está mal hecho? Sí y no, o al menos personalmente. Vale, gracias. Las comparaciones en cualquier caso, yo creo que las comparaciones son odiosas en cualquier tipo de juego, ya sea Smite, ya sea lo que queráis ser, ¿no? Pues yo creo que son comparaciones siempre odiosas. Guau, me metí un palito de skin total. Bueno, entonces lo que estaba comentando hace un poco, ¿no? Yo a Smite hace un montón de tiempo que no juego, hace una burrada que no juego. No puedes coger y decir, no, es que estamos mal informados, no. Perdona, señor mío. No me ha entrado la cura. Entonces, creo que ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de
de comentarios, a lo mejor sobran un poquito, ¿no? Yo estoy aquí para jugar, porque a mí final me gusta, y quien quiera jugar conmigo, pues bien recibido será siempre, ¿no? Entonces, no le voy a escoger decir, no, es que has hecho mal, porque tú dame una crítica constructiva, tú dame, pues yo cambiaría esto, pues yo metería esto, pues vale, totalmente de acuerdo. Pero el hecho de faltar al respeto así, ¿no? Decir, no, me la suda totalmente lo que has hecho tu vídeo, ¿no? Porque al fin y al cabo... Entonces yo acepto cualquier tipo de comentario y demás, pero siempre que no sea falta de respeto, ¿no? Yo considero una falta de respeto el hecho de que tú me digas, no, es que no sabes jugar, es que no tienes... a ver, es un juego que no he jugado demasiado, que he jugado, pues, básicamente lo mínimo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no me puedes decir, no, es que estás mal informado. Estoy mal informado porque... No, porque no me he puesto a mirar todo lo que tengo que mirar del juego. Pues bueno, sí, tienes razón, así que te gusta. No. Vale, me han matado, no sé cómo, pero vale, me lo creo. Entonces, bueno, no, lo que está ganando es un poquillo. Yo acepto los comentarios. Que quiera poner el dislike, que lo ponga al fin y al cabo, porque son cosas que me ayudan un poquito, ¿no? Si tú quieres darme el dislike, pues me lo das, ¿no? Lo que yo te diga al fin y al cabo no va a cambiar la cosa. Yo creo que es muy fácil hablar y muy fácil criticar, ¿no? Y sobre todo cuando ya has jugado, ¿no? Y demás, pero bueno. Yo sí no compro cuando salgo. Entonces, estoy más pendiente de lo que está mi equipo que realmente de comprar, ¿no? Minions have reached your portal. An ally has been slain. Silencio, hijo de puta. Hijo de puta, ese silencio. No sabía. Entonces, lo que quiero deciros es que entendáis que es una cuenta nueva, que es una cuenta que llevo un año sin jugar. Entonces, no podéis permitir. Podéis pedir que me he caído de impresión. Minions have reached your portal. ¡Fua! Pedazo de lagazo me ha pegado, colega. ¡Arre a la mamá! Minions have reached your portal. Killing spree. Let's go.
Ya va a quedar que soy sin maná. Entonces yo sé que para la gente que sabe jugar realmente y tal, pues esto es fácil, ¿no? No, es que esto es muy fácil, es que hay que entender las cosas. Yo no tengo a lo mejor tu nivel, yo no tengo tu destreza pueril, pero yo juego mejor a otros juegos, eso hay que entenderlo. Y es muy importante, la verdad, y eso a lo mejor la gente pues no lo entiende. O no quiere entenderlo, o sea, lo mismo, siempre. Joder, por favor, no fijarme en la vida. Entonces, hay que entender una cosa, ¿no? Es muy importante, la verdad. Tú no puedes criticar a un tío que es una cuenta de low, porque te puedes decir, me cago en la madre que te parió, ¿qué quieres que te diga, no? Además, que lo dije, además, lo dije al principio del vídeo, es una cuenta nueva, una cuenta totalmente nueva. Entonces, pues, no podéis esperar que sea el puto amo. Digo, si jugar una pasada de tiempo, ¿no? Y decir, pues, es que tal, es que cual. No, señores, entendamos un poquito las cosas, no podemos pedir pedazos al olmo, ¿no? Yo creo. Nada, no te pueden ayudar. También tenemos un tío de FK ahí, o sea que... Pero bueno. No lo entiende o no quiere entenderlo, ¿no? Y una cosa que me jode bastante, tener mínimo de respeto de la gente, no sabe jugar realmente, tío. No toquen las narices. No tengo que mirarme.
A mí es que la gente esta que se queda de FK al principio de partidas. Y además que se ha quedado al principio, es decir, bueno, se ha quedado. No, no, se ha quedado hace un rato de FK y ahí se ha quedado, ¿no? Me siento bastante mal, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, es lo que tienen las cuentas de level low siempre. Que bueno, pues la gente dice, ¿no? Es el típico tío que dice que básicamente la cuenta se la suban a él, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y es lo que hay y no se puede hacer más, ¿no? Tiempo está la gente. Se voy a vaquear. Creo que no pierdan ahora. Joder, vaya cagada. Más hace cagada mía ahí. Mira, hemos ganado al final, justo. Pues gente, espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente vídeo de Smite. Ahorraros las críticas del típico. No, si no sabes jugar, es que. A ver, yo hice una comparación como otra cualquiera. Podéis comparármelo con Smite, con WoW o con lo que queráis. Ya está, no hay más. Pero la gente que me critica es que estás comparando una cosa con la otra. A ver, yo lo comparo desde mi punto de vista de jugador, lo que yo he jugado. No te voy a comparar Smite con un juego que no he jugado. No puedo compararte Smite con Minecraft, por ejemplo, ¿no?
sea, yo comparé Smite con WoW por las arenas, por la visión que tienes de juego, no por el mero hecho de jugar. No, no, no. A ver, señor mío, yo sé de qué va el juego, sé la temática del juego. Creo que he jugado bastante antes que tú, creo, porque yo jugué a la alfa. La alfa técnica en aquel momento. No puedes cogerlo y decir, no, es que nada. Señor, antes de tal, oye, Staros, a lo mejor deberías. El hecho de, si vas a decir algo, por lo menos piénsalo, ¿no? Ten la mínimo de seriedad, ¿no? De decir, bueno, voy a criticar una cosa, voy a criticarla con cabeza. No puedo criticar a un tío por hacer un vídeo si no sé realmente en qué se basa para decir esto. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Este vídeo lo subiré hoy martes, así que nos vemos el siguiente martes con Smite. Y bueno, ya os iré comentando el resto de juegos que vamos a tener cada semana, porque tengo por aquí apuntado en un cuaderno lo que voy a hacer cada día. Un segundín, y voy diciendo un poquillo. Sí, vale, ya vamos a darnos un poquito, más o menos lo que vamos a tener. Los lunes y los viernes vamos a tener bolsillas, como teníamos en el anterior canal. Martes lo vamos a tener de Smite. Miércoles vamos a tener terror. Y jueves tendremos solamente. Serán reviews de películas o alguna cosilla por ahí. No sé exactamente muy bien lo que voy a hacer, ya os digo, los jueves, perdón. Pero básicamente iría por ahí, más o menos. Sería más o menos lo que tengo pensado yo mismo en mi mente, en mi cabeza, en mi cabeza pensante, más o menos. Bueno, gente, espero que os haya gustado. No se olviden de darle like, comentar, suscribiros. Y recordaros que me podéis seguir en mis redes sociales, Facebook y Twitter. Hasta pronto, gente.